paso siguiente, una vez que tenemos ya la figura que habíamos hecho en bruto, es darle bien con una lija. Nos queda finita, nos queda muy suave y nos prepara la pieza para con una gubia, de esta forma, una gubia nube, hacerle la imitación del pelo. Y dejarlo preparado para el teñido final. Con la gubia hemos ido ya haciendo en diferentes sentidos lo que son estas las incisiones para ir quitando poquito a poco trozos pequeños de madera y simular el pelo. Nos queda con un punzón darle dos agujeritos ahí para hacer los ojos y luego ya podemos utilizar en el teñido ver cómo puede quedar con un marrón clarillo o también utilizar café o yo esto lo quiero hacer en gris, darle un tono azulado, grisáceo y dejar lo que son las garras en más oscuro.